Buenos días. Acabamos de proceder a la firma del convenio de adhesión a la lanzadera financiera de Kutxabank. Con esta firma ya son 18 las entidades financieras que se adhieren a la lanzadera financiera, que prácticamente son todas las entidades que operan en España, las más importantes al menos. Y, por lo tanto, es un instrumento que, como saben, está funcionando muy bien. Lo pusimos en marcha en enero de 2016, o sea que ya han transcurrido algo más de 2 años. Y tengo que decir que con la lanzadera financiera se ha promocionado, se ha facilitado una inversión superior a 2.000 millones de euros desde que se puso en marcha. Que es un instrumento muy eficaz para la financiación de las empresas, que como saben todavía, cada vez menos, pero todavía sigue siendo uno de los factores que influyen en la competitividad de las empresas y uno de los factores que muchas veces más preocupan sobre todo al pequeño y mediano empresario. Y por lo tanto creo que ha sido un acierto el poner en marcha esta plataforma para poder financiar sobre todo a todas las empresas, pero más a las que tienen más dificultades. Como saben, esta lanzadera financiera tiene hasta 45 productos, que los hemos firmado hoy como anexo, porque dentro de ella pues, hay desde subvenciones, que aporta con fondos públicos la Junta de Castilla y León, pero hay garantías y avales, por supuesto préstamos, en definitiva una variedad de productos que se adaptan a lo que el empresario necesita. Son préstamos bonificados en muchos casos. Pero concretamente con las entidades financieras que se han adherido, se han financiado el 94% de todas las solicitudes que ha habido, con un importe medio de casi 900.000 euros, y a un tipo de interés medio del Euribor más 1,2 puntos. En total se han financiado unos 70 millones de euros a través de este instrumento de colaboración con las entidades financieras. La lanzadera financiera es muy ágil a la hora de resolver, y tengo que decir que tanto las entidades financieras como el departamento que pertenece al Instituto de la Competitividad Empresarial, que son los encargados de gestionar esta lanzadera, nos comprometimos, y así lo hemos hecho, a resolver los préstamos, por ejemplo, todas las peticiones que tenemos en un plazo inferior a 15 días, y se está cumpliendo. Pero en algunos casos, incluso desde que llega el empresario para financiar algo, si la operación es fácil, pues estamos financiándolo en 3 días. Yo creo que es un plazo muy, muy corto. Otros datos de la lanzadera que me parecen interesantes es que ahora mismo se han financiado 7.377 proyectos. La cuantía de las ayudas y préstamos son 1.139,7 millones y, lo que decía antes, con una inversión inducida de más de 2.000 millones. ¿Y eso qué ha supuesto? Pues la creación o el mantenimiento de empleo en nuestra comunidad de casi 140.000 empleos. Además de financiar, tenemos un servicio de asesoramiento a emprendedores y a empresarios. De manera que, además de esto, hay 187 iniciativas que se han asesorado con un importe que solicitaban de casi 140 millones de euros. Muchas veces el empresario lo que necesita no es tanto el dinero, sino decir, oiga, con esta estructura, con estas cuentas, ¿cómo cree usted que me podría financiar? Bien, pues también en eso la lanzadera financiera tiene un importante papel. En cuanto al tipo de proyectos que se financian, la mayoría de los proyectos están en el sector industrial, concretamente el 27,5% de los proyectos han sido industrias, el 24% le sigue en importancia el comercio y el 22,8% los servicios, el 16,2% es la agroalimentación y el 9,5% es la hostelería. Hay más datos que lo tienen a su disposición en la nota de prensa que les hemos dado. De cualquier manera, creo que es bueno felicitarnos porque haya otra entidad, que es Kutxabank, que se adhiera a esta plataforma, lo cual
permítame que diga que está siendo un éxito, porque cuando las entidades financieras todas se van adhiriendo, pues es porque creen que es un producto que puede, por supuesto, aumentar su cifra de negocios y también con un objetivo que es financiar a las empresas de Castilla y León.